Este puente es el corazón de la esperanza que divide social y económicamente la ciudad de Málaga. La orilla de los rascacielos tan amenazantes y grotescos como el que tengo a la espalda, de esa otra orilla de la ciudad mediterránea, territorial, tradicional, amenazada cada día más por la hipertrofia del turismo y la especulación, como la de este mamotreco que tengo a mis espaldas. También en esta hermosa novela, La ciudad de Lara Moreno, hay un puente donde una mujer que custodia hijos ajenos cruza su esperanza para salir adelante. Un territorio en el que otra mujer vive en una portería gobernando el microcosmos social y humano. Y una tercera protagonista que representa la dureza de una lamentable realidad de los días que vivimos, la de las relaciones tóxicas. Ella vive enjaulada en un matrimonio del que trata de escapar. Lara Moreno en esta novela aborda la desigualdad, la violencia de género, la soledad, el miedo, con páginas tan fuertes en su lenguaje rico como esta. Rodeada de la rotonda de Marqués de Vadillo, se adentra en las calles. Puede que ahí le dé un pellizco mientras sube hasta la suya, mientras llega a su portal, pero irá con paso rápido, como siempre, exhausta e implacable. Tardará 40 minutos en entrar en su habitación, en la repisa sobre la cama, una cajita con candado que le regaló Romina, una de sus compañeras de piso, boliviana. En ella guarda todos los billetes extranjeros. Hoy no los contará. Le falta el aliento al final de la semana. Se lavará los dientes y la cara, se soltará el pelo, siempre recogido en un moño tenso. Sabe que parece más joven con el pelo suelto y que se notan menos las canas, pero también le duele verse así en el espejo. En su cama, bajo las sábanas limpias y planchadas, encontrará un sueño y agitado y extraño que no le pertenece a estas alturas como ninguna otra cosa. Un párrafo de esta novela social, dura, crítica, con tamaño humano y un aliento poético como es la prosa de su autora, Lara Moreno, La ciudad.